Bueno, ¿cómo están, muchachitos? Esperen que tapo todo. Acá estamos. ¿Qué pasó? Bueno, les contamos qué pasó. Íbamos de Boston a Charlotte, de Charlotte a Houston. El vuelo ese estaba sobrevendido y además teníamos unos asientos malísimos. Si nos acercamos, en el medio. Nos acercamos y dijimos, miren, digo, ¿cómo es esto? No sé qué, que esto, que el otro. El tipo dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Voy a hacer algo por ustedes, dijo el tipo. Sí. Este vuelo está sobrevendido, hay demasiada gente. Vayan por Filadelfia, llegan media hora antes. Es un buen negocio. Vamos por Filadelfia, llegamos media hora antes. En un vuelo que salía en la puerta al lado. Ahí, salía al lado. Dice, mire, los empujo acá. Pues nos empujó en un avión y en vez de hacer Boston, Charlotte, Charlotte, Houston, dijo, hacen Boston, Filadelfia. Filadelfia, Houston, llegan media hora antes, esperan la maleta. Listo, espectacular, dale, hacemos eso, capo, genio. Gracias, Lautaro Remy. Cuestión que llegamos, todo muy lindo, que esto que el otro, llegamos a Filadelfia, corrimos, nos compramos un sándwich, un Philly Steak, que es un sándwich tradicional de Filadelfia. Corrimos para no perder la costumbre. Corrimos, dijimos, ah, no va a llegar, no va a llegar, nos agarró la paranoia, tardaron un siglo en hacernos los sándwiches y empezamos a correr, corrimos, fuimos los últimos que subimos al avión. Subimos. Me quedé dormido. Nicolás se quedó dormido. Vos terminaste una serie. Yo me terminé de ver Los Sopranos, ya no tengo riesgo que me la spoileen. Calvo cabrón, me dicen uno. Acá estamos. Y el avión no salía. Y el avión no salía. Y el avión no salía. Dio una vueltita así manzana. No salía. Y no salía. Y no salía. Y no salía. Y entonces, después de una hora adentro del avión, en la pista, lo bajaron. Sí, hablan inglés. Acá hablan inglés. Yo sé que todavía te llama la atención. Pero tienen la costumbre acá hablan en inglés. Recién me dijo, me llegó un mail en inglés. ¿Por qué me llegó un mail en inglés? Bueno, no sé. Por ahí que esta gente habla este idioma, ¿no? Es decir, tampoco uno lo puede andar retando. Y entonces la cuestión que hemos bajado, estamos acá en Filadelfia, hace una hora casi, y vamos a llegar media hora antes, ahora vamos a llegar 2 horas después. Después tuvimos problemas. Si es que llegamos. Porque entre medio de eso, Lucía dice, Nueva York los voy a buscar en el aeropuerto. Me da un poco de miedo en el aeropuerto, pero todo puede ser. ¿Qué estaba diciendo? Dice, no corran en los aeropuertos. Y acá, ojalá. ¿Que acá ojalá que? No, que acá con suerte salimos. No se sabe todavía si el vuelo nuestro sale o no sale. Ese es el asunto. Y entonces, si no sale, empezaron a ver las opciones. Una opción era mandarnos por Arizona. O sea, para los que quieran mirar el mapa, los equipajes quedaron en el avión. Pará, esto es peor todavía. El primero. Un equipaje está en un avión, otro equipaje está en otro. Tenemos valijas en los dos. Porque en el segundo me sacaron el carrión porque dijeron que estaba lleno el vuelo, que me quiero matar porque ahí tengo todos mis cargadores y todo. Es un buen momento para comer algo. Ya comimos e incluso ya se hizo todo the circle of life. No se vayan a quedar sin equipaje. No, nos vamos a quedar sin equipaje. Entonces el asunto es que el carrión lo tengo en un avión que está acá en Filadelfia y el equipaje ya está volando vía Charlotte a Houston. Ya está en Houston. El asunto es que a mí no me preocupa si llega a Houston y yo no. Hay algo que la gente no entiende, que si hubiéramos tomado el primer avión y hubiéramos ido sentado en el medio, ya estaremos en Houston. Huguito dice no se queden sin batería. Lo primero que hicimos Huguito fue venir a cargar. Pero bueno, yo lo que les quería decir es, quedan 20 minutos para decidir cuál es nuestra próxima ciudad. Entonces por eso también quería aprovechar. Mirá, ahí está Floxy, vamos, Floxy, genia del mundo. No se sabe, estamos acá esperando. Es más, recién les cuento algo. Nos llegó un mail de la compañía de aviación que dice 14:35 sale el vuelo. Me acerco al gate, a la puerta. Y entonces en la puerta uno dice, a nosotros desde la torre no nos están contestando. Y entonces se recalentaron porque yo tenía el mail, pero no se calentaron conmigo, se calentaron con sus compañeros porque yo tenía el mail y ellos no. Bueno, quedan 13 minutos para ver cuál es nuestra próxima ciudad. Va ganando. Eso es lo que iba a ver New ahora. New Jersey, me parece. ¿Cómo New Jersey? Si New Jersey no estaba entre las opciones. Si va ganando New Jersey, estamos en problema porque New Jersey no estaba entre las opciones. New Orleans. Bueno, ahí está. Manolo dice va ganando New Orleans. Entonces, ¿qué carita? Sí, claro, que estamos bastante dormidos. Entonces, el asunto es el siguiente. Quedan 13 minutos para decidir la próxima ciudad. Una vez que se decida la próxima ciudad, hay que tomar la decisión de dónde nos hospedamos. Tenemos este cupón de Airbnb. Airbnb es esta compañía que permite que gente alquile sus propias casas a extraños. Y ahí tendremos que decidirlo juntos. A ver cómo va. Esperen que me fijo ahora. Miren, se lo muestro acá para que vean en tiempo real. Esto es lo que veo yo acá. Espere. Ahí salió. Ahí está.
39, 28, no sé cuánto. Perfecto. Entonces, esto se cierra en 12 minutos. ¿Es la mujer de Valderrama? No, no es. Es más flaca la mujer de Valderrama. Pero mira lo que es el pelo. Sí, el pelo es el mismo, pero no es. ¿Es el No, pero no es, no es, no es. ¿Y por qué no adelantaron el viaje como les dije? Pará, eso falta. No mezclen las cosas. Yo en la hora que estuvimos esperando el avión me quedé dormido. Vos te quedaste dormido. Lo que daría por estar en Filadelfia. Estamos dentro del aeropuerto, no es que salimos. Estamos acá dentro del aeropuerto y a mí la verdad el Philly Steak todavía está dando vuelta. Sí, todavía está con la carrera. ¿Eh? A ver. Ese. Un avión nuevo. Oh, vamos, van a conseguir otro avión para ir a Houston. ¿Y salimos ahora? No saben. Cuando sepan cuánto llega el nuevo, Floxy, esto, ¿cuánto tenemos que esperar? ¿Vos qué sabés, Floxy? ¿Nos están verseando que acaban de confirmar que traen un avión nuevo? Pero lo que yo no entiendo es por qué me llega un mail de la compañía con una hora puntual que les paguen la noche. ¿Qué noche? ¿En dónde van a pagar la noche? Si es las 2 de la tarde. No, las 2 de la tarde, no. Duermen ahí y salen mañana temprano a Houston. No, mañana se partió en Houston. No me des respuesta de tripulante, por favor. No me des respuesta de TCP. Te lo pido, por favor. Te lo pido, por favor, Por favor. No, por favor. Porque Floxy trabaja. Floxy es experta, ¿sabías de esto? No. Bueno, ella escribe un blog. Entonces trabaja con todo el mundo de los aviones, sabe todos los aviones. Es la viajera que más sabe todo. Entonces todo el tiempo habla con ellos. Sabe de primera mano cómo piensa la mente de los tripulantes. Entonces ella me está adelantando lo que me van a decir. Tour en Filadelfia. Yo estoy tratando de ayudarlo. Eso es lo que te responde. Yo estoy tratando de ayudarlo. La 129, un cambio en la 129. Nosotros tenemos... 21. No, pero 21, 29 no había en el avión que veníamos nosotros. No. ¿Te acordás, Filita, la mina llena de tatús de Boston? No me acuerdo. ¿Quién es la mina llena de tatús de Boston? Yo no encuentro. No. La mina llena de tatús de Boston. No sé. No tengo idea de quién me están hablando. Puede ser la de la cancha. La que bailaba. La del vaso. Ah, eso debe ser, claro. Ahí está. Ahí está. Pero no me parecía que estaba llena de tatús. Pero bueno, debe ser, claro, por supuesto. Esa, ahí está, mirá, viste, la era la esa, era esa. Mirá, sos vos, bueno, saludos. No me quedó claro el tema, vamos a esperar un nuevo avión. Vamos a esperar un nuevo avión, no se sabe cuánto tiempo. No se sabe cuánto tiempo. Y más o menos los aviones, ¿qué promedio de tiempo? Sí. Y eso es lo que yo le había preguntado a Floxy, pero no se sabe. ¿Qué no se pide? ¿Como un remiche? ¿Tenés no un se avión sube. Para ¿Hasta dónde vas? ¿Hasta no se Houston? Sabe, no se sabe nada, no se sabe nada. Bueno, entonces, a Houston van solo por el partido, tienen pensado, y teníamos pensado hoy visitar, pero no vamos. El tema es que no se venza la tripulación, ahí están en el horno. No, pero vamos por otro lado, Floxy. Acá estamos en un hub, se supone. Yo de hecho les dije a las chicas de acá, porque nosotros vinimos de Boston acá, le digo, mandame de nuevo a Boston y me voy de Boston. O sea, vine acá para ganar media hora. Me dijeron, no, mira, te conviene acá porque acá es un hub. En un momento nos iban a mandar a Phoenix, Arizona. O sea, estamos en Filadelfia. Yo nunca sé el mapa dibujarlo acá. A las 4 termina la votación, sí, exactamente, exactamente. Uber debería tener aviones, sí, nos iría mejor. Son menos 9. Deben tener aviones para tirar al techo, ahí tranquilo. Más o menos, porque la única opción que había, más o menos real, si no se daba esto, era, nos querían mandar por Phoenix a la noche. Yo dije que a la noche no, porque hoy teníamos que ir a la... Es United American Delta. Nosotros ahora estamos en American, el vuelo nuestro de American, pero están evaluando meternos en uno de Delta. Tenemos una chance de que nos metan en uno de Delta. ¿Se pierde el partido o no? No, el partido, bueno, no sé. Ojalá que no. Partido mañana, no, se supone que no. Por eso, la mina lo que nos dijo es, en el peor de los casos de todos, te meto en un vuelo a Phoenix, o sea, estoy en Filadelfia, me iría hasta Arizona, para después ir a Houston. Una locura. Es complicado. Si no ponía partido, Nico se mata. Si yo también me mato. Nos matamos también. Todos. Hablan de la barba, sí, estamos todos sí, barba. Estamos barba. Argentina, fuerte. Selección argentina es barba. Rompe todo. No se va a ningún lado. Andá con la chica y decirle, ¿sabés quién soy yo? No. Igual se tiró la carta de... ¿La tiraste? No, se tiró la carta de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando, somos periodistas. Pensé que habías tirado la... No. Con esa es suficiente. No, estoy en buena onda. Yo eso lo aprendí hace mucho tiempo, leyendo justamente un post de Floxy. Si vos gritás, perdés. Vos tenés que ir con una sonrisa, explicarte bien y entender que van a hacer todo lo que está a tu alcance. El que grita, pierde acá.
Y hay muchos que estaban gritando ya. Bueno, estamos transmitiendo, ¿por qué? Porque tenemos 4G de Movistar, por supuesto. Y además tenemos la tranquilidad de que viajamos con mis amigos de Interturis. O sea, nada va a fallar. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, pasó que un avión que es de American Airlines no salió. Pero y digamos... Una falla mecánica. ¿Sabes que en mi país soy muy famoso? No, esa es malísima. Esa es la perdedora. Bien fielita, gran pasajero, dice Floxy. Es que es así, viajando y en la vida, en todos lados, yo lo aprendí hace mucho. En la mesa entrar a los jugados igual. Es que es así. Hay que tener... Con los transportes, en los trámites públicos que a veces la gente hace, golpea, nunca. Mismo, alguna vez que tuve algún tema con una multa del auto, vas y con una sonrisa. Si se puede, se puede. Si no se puede, no es que porque gritás lo van a hacer, es peor. Los aviones... ¿Con el peine? No, es que me dormí en los dos aviones que estuvimos... Correcto. Aparte, tengo sueño, dormimos poco anoche también. Siempre sonriendo, suena que fue divertidísimo. Dormimos poco porque nos quedamos lavando la ropa. Claro. Lavando la ropa. Sonrisa y factura para el mate, dice Julito. Ahí está. ¿Tu vuelo? No, pero este es el de United. ¿Qué me está mandando? Una notificación de un vuelo de United. Para. Para que me cayó un vuelo de United. Quedan, entre paréntesis, quedan 6 minutos para votar. New Orleans 39, Brooklyn 28, Filadelfia 22. Lo bueno que si gana Filadelfia ya nos quedamos acá y lo vemos por tele. Bueno, pará. ¿Qué era? Ah, pará que me meto en Tripcase a ver qué es la notificación que me llegó. Insólita la notificación que me llegó. Pues nuestro vuelo de vuelta finalísimo es de United. No lo tengo acá. Acá está. No, nada que ver. Cualquier cosa. Paneo general para ver dónde están ubicados. Acá estamos ubicados. Acá estamos ubicados. Déjense la barba, sí, nos estamos dejando la barba. Todos los que seguimos la selección argentina, nos estamos dejando la barba. Acompañen todo el mundo a esta transmisión. Denle el compartir. Yo estoy en el aeropuerto. Dicen, ah, qué va a estar. Es una broma. Gracias, Nicolás, por compartir. Gracias, Esperanza, por compartir. A ver. Sí. Hay un avión nuevo. Ah, cambia de gate. B7. Listo, vamos, B7, 3.35 saldríamos, no, es temprano igual, 3.35, en 40 minutos sale. Bueno, bastante bien. Zafamos, ¿ve cuánto dijo? She said, be what is the gate? Be? Quedamos así, me clavaste el visto, una vez más, clavame el visto tour se llama. Ve algo, dijo, a ver si ustedes me escucharon porque yo lo dije y no me quedó en la cabeza. B7, dice Huguito. ¿Habrá dicho B7? Todo esto va al mismo lugar. No, que está en el mismo lugar. Mira la cantidad de gente que hay. No, hay una cantidad de gente infinita. B7, ahí está. ¿Ves que son unos genios? Vamos, carajo. ¿Ves que son unos genios? B7, perfecto, gracias. Huguito es el programador número uno de Argentina, Hugo Sarti. Mira, ¿vos tenés todo, no, tu pasaporte, tu boarding pass, todo? Yo tengo mi pasaporte. Tengo mi boarding pass, vos tenés la mochila, perfecto. Ya sí, teníamos otro problemita. B7, estamos yendo. B7, qué grande que son. Bueno, muchachos, a ver, esto es para la gente que recién se suma. Que hay muchos que se están sumando ahora. Me encanta que le cuenten a los amigos. A mí me están gustando mucho. La transmisión de ayer de producción y estas son muy de... Es que es el espíritu del proyecto, es este. Este es el corazón del proyecto. No vayan a perder documento. No, no. A la puta madre, es en la otra punta del mapa. Estamos en C23. Sí, pero lo que no tenemos es el estabilizador. Desgraciadamente no tenemos el estabilizador. Estoy, creo que en la otra punta del aeropuerto. Sí, esto es en la otra punta del aeropuerto, efectivamente. ¿Cómo se llama el hotel? Ya me empieza a dar miedo decir cómo se llama el hotel, porque empiezan a aparecer gente que está cerca. Yo ya me empiezo. ¿Hicieron transmisión ayer? ¿No me llegaron las notificaciones? Sí, hicimos ayer unas cuantas. ¿Con qué cámara graban? Con muchas, no se dice. Cuando fui a Brasil me perdí en el aeropuerto. ¿Ahora dónde van? Cambió la puerta de embarque. Lo cuento porque bastante hay mucha gente que mira esto que por ahí nunca viajó en avión, claro. No hay que creer que todo el mundo viaja todo el tiempo. Vos, tu avión sale de una puerta determinada. En el aeropuerto más chiquito es todo cerca. En este aeropuerto que es inmenso, es tenemos que ir a otro edificio. Tres cuadras, ponele. O más, tres cuadras va a ser solo la C. Estamos en C19, mando un abrazo a mis amigos de Lanús. En C19, no, me acordé por el 19. Y tenemos que ir a B no sé cuánto. Ahí está. Ahí estamos, a ver. Nico guarda con la China edificio, la siguen con Elisa Lam. No, me mandaron, escuché esto, no te lo conté tampoco. Me mandaron unas historias de New Orleans. La gente. No, no me hinchero huevo. Perdón. Clavaron una miradita que. No me hinchero huevo. Clavaron una miradita terrible.
Nicolás, conseguí una silla de ruedas y llevé a ese hombre, por favor. Están hablando de mí. A Filita le falta la vida. Bueno, muchacho, voy. Hablando, transmitiendo, sin el estabilizador. No se puede todo. Pedí el cambio. Vengo bien igual con los piques, ¿o no? Sí. Pero mi especialidad es restaurantes. Sí. Mi especialidad es restaurantes. Y vistas de darte. El pique corto que metiste. ¿Vistas de qué? En Chicago. No me acuerdo qué. Ah, para la foto. Para salir primero. Sí, para sacar una foto, yo te pego un codazo que te liquido. Ah, y ayer corriste un auto. Ayer corrí un auto. Ayer Nicolás se quedó estático porque estábamos caminando ahí en Boston, en la parte italiana. Y apareció un auto que me volví loco, no sé qué, era como un Camaro de los 60, y corrí una cuadra para sacarle una foto antes que salga de... Con un pique corto, digno de un 4 con ir y vuelta. Es lo que tengo, no tengo resistencia, pero te meto el sacrificio, te lo meto. Y la chota también. Bueno, Gate B. Decime que tengo. Ah, no, cinta mecánica, esto sí, es en la otra punta del mapa. Menos mal, igual. El pique de ayer para agarrar lugar en Boston cuando almorzaron. Sí, mandamos un abrazo a Fabián Basualdo, a toda su familia. Grande. Que después nos enteramos que algunos de nosotros nos seguían y todo. No, esto me gusta. Esto. Ahí estamos, mirá. Para que hay que ponerse acá de uno. No, acá tenés que poner de uno porque te pasan de costaleta. Vos estás mal. Tenés que estar pegado a la derecha. No, no tengo nadie atrás. Sí, que tenés. Ahí tenés gente atrás. Bueno, acá estamos, Filadelfia. Filadelfia. Me clavé un Philly steak espectacular. A ver. Cuando llegues a la B, arrancará de 20, puede ser. Che, acá estamos en la terminal B. Como para sentarse al final de los aviones. Sí, ah, mirá, esto para mis amigos los spotters que se vuelven locos mirando los aviones. A ver. Nico está engordando, dice acá la gente. No, tengo la mochila. Tiene la mochila. Yo le consulté en un momento, porque la verdad que me está siguiendo el tren a mí con la comida. Le dije, che, ¿qué onda? No sé, todo puede ser. No me pesé. Hay gente todavía en Montevideo. Hay gente. Ya comieron, sí, nos comimos un chili steak, que es espectacular. Búsquenlo el sándwich ese. Es un sándwich que se hace con carne cortada como a cuchillo. No llega a ser tan chiquita como el de las empanadas, pero está muy bien. ¿Qué más? Tomen un helado, ya tomamos helado unos cuantos, ojo. Ojo. ¿Dónde fue que fuimos a tomar helado? Ahí a la gelatería. Yo estoy como los viejos, se me mezclan las ciudades. Que fuimos, ¿te acuerdas que dije tal gelatería en San Francisco? No, en Seattle. En Seattle. No era nada del otro mundo, la verdad. A mí me gustó más que el helado que me tomé ayer. En... ¿Anoche consiguieron donde comer? No. Contá que cenamos anoche. Anoche bajamos al hotel y compramos papas fritas. Dos chisitos y una papa frita. Otra que tres empanadas era eso, ¿eh? Otra que tres empanadas. Por 5 minutos, yo no puedo creer. Por 5 minutos, porque cuando fuimos a ordenar en la web de Domino's Pizza, empezamos a boludear que le ponemos esto, que le sacamos el otro, qué sé yo. B7. Ya que estoy mandando una cincha de río también. Y también a los de México, que se comieron 7. Bueno, ahí está todo el mundo conectado a esta transmisión. ¿Se quedaron sin cenar anoche? Sí, cenamos papa frita y chisito. Hermoso. Okay. En la otra parte del mundo la puerta, sí, falta todavía. No, no falta tanto. No, no, estamos acá. No falta tanto. B6. Estamos llegando, B6, B7. Y ya debe haber terminado, si son las 4, ya no me acuerdo la hora que era. Bueno, ya debe haber terminado la votación. ¿Se me fijan a ver qué ganó? Así ya empezamos a trabajar. En 40 minutos salen en avión. Ustedes ya van 30 caminando. Hola, B5 es la última, la puta madre, la última de todas. Aparte apareció la 5, última, la 6 y allá. La última de todas, por favor. Estábamos viendo de comprar esto, a ver qué opinan. 2x30, 2x20, pero para mí ocupa mucho espacio. Mi mujer quiere uno, pero yo no sé, ocupa espacio. Ahora no era B7, dice uno. Sí, pero acá ya subimos. Ahí donde compramos el sándwich. Ah, claro, porque originalmente salió de acá de B. Es la misma puerta. Claro, no sé si es la misma puerta, no, era ya no, la vuelta. Allá. Pero era esta acá terminal. Los sillones para masajear. Sí, lo que me falta, masaje pero de próstata. A ver, vamos a consultar si es acá. Voy a bajar el teléfono porque no me reten. The Houston flight is here, sir. Ah, a él no le dijeron todavía, eso es una organización digna de Argentina, perfecto. Ay, ay, ay. Bueno. Pero vinieron los otros que estaban con nosotros, vinieron acá.
This is for Houston, right? It's supposed to be the gate for Houston, the Houston flight. Para Houston, sí. Bueno, muchachitos, ganó New Orleans, dicen acá. Vamos. Iremos a New Orleans. Vamos, 16-03. Para que lo rubrico como un escribano que soy, un escribano público. Sí, señor, espere que le doy reload. Bueno, acá estamos. Yo voy a volver a compartir y que la gente haga lo mismo. Listo, miren. New Orleans, 39. Bueno, entonces, ahora. Esto es 22 y 24, digo bien. Vamos a compartir. 22 y 24. Estamos todos contra luz como la mierda. 22 y 24. Ah, estoy gritando acá, hay un señor que me hizo un gesto como que no grite nada. Es la primera vez que gana algo de lo que yo quería. Diga, maestro. Sí, le miramos, no se haga problema. Sí, maestro. Esto es lo que dicen que no hay que hacer. ¿Qué? Si te dejan equipaje. Siempre te dicen, no tengas equipaje a nadie. Maestro, nosotros no. Tenemos el equipaje. No. Encima, ¿qué acento tenía? ¿Dónde? De los nuevos. No. Bueno, perfecto. Podés hablar, no gritar. Perfecto. Salí de ahí, chiquito. No se hagan cargo. No sé, eso quedó ahí. Te lo digo igual, pensá al lado bueno. Si algo sucediera que no se puede decir nada, esta transmisión después, tipo, la ponen... Y nos hacemos virales. Nos hacemos viral. Yo ya soy viral, pero de la panza. Afeítense, ya dijimos que no. Ya dijimos que no. Dígale no, a Messi que se afeita. No, vamos a afeitar. Hasta la final no hay afeitada que valga. ¿Qué nos queda decir? Bueno, entonces, definido New Orleans. Ahora lo que les pido es, tenemos un ratito nada más. Si pueden ir y meterse, tenemos un cupón de $500 de Airbnb para probar Airbnb. Así como fuimos probando distintos servicios, probamos Car2Go, probamos Uber, ahora tenemos que probar Airbnb. Entonces, hay que buscar algún alojamiento por 2 noches del 22 al 24 en New Orleans. Cuento con ustedes para que nos busquen algo interesante. Si no, voy a decidir yo, pero si nos pueden mandar data por Twitter, @decidilo, cosas que encuentren del 22 al 24, la estadía tiene que costar en total menos de $500. $500 en total, es todo lo que tenemos, no podemos gastar más de $500. Sí, los dos. Idealmente yo quisiera que sea una habitación, una casa, un departamento entero. Sí, con dos camas. Con dos camas. Dos noches son, sí, dos noches. No, hotel no, te estamos diciendo que tenemos un cupón de Airbnb. ¿Tenés que leer un libro para inglés? No sé. Tengo. Ah, tengo. ¿De dónde sois? De Bélgica, pero nos criamos en Uruguay. Entonces, puede ser un departamento. Hay otras opciones. Sí. Que a mí no me gustaría, que son la opción de casa rodante, la opción de una habitación en una casa con otra gente viviendo. Pero con $500 dos noches tendríamos que ir a una casa linda, linda, linda. El Diego con historias y Nico se caga. Gracias. ¿Por qué le gusta? ¿Por qué le gusta? No entiendo. Porque casa rodante, dice uno. No sé, igual, para mí en New Orleans vamos a tener departamento idealmente cerca al French Quarter. Y tengo que alquilar auto, que lo debería hacer. Lo voy a hacer ahora mismo. Bueno, ¿a vivo? Sí, voy a buscar en Interturis un autito y ya lo saco ahora. $500 poco, dice. Bueno, está bien. Para nosotros, son nuestros $500, es mucho. No 500 pesos. Para nuestros estándares es mucho. Nuevo Orleans llegó en 39 y va ganando. No, ya, está, no, ya terminó. Ya no, terminó. Bueno, entonces vamos a buscar eso y vamos a ver la decisión. Por ahí la decisión final la tiene uno de ustedes. ¿Todo bien, maestro? No, de nada. Es que uno con todo este tiempo ya hay que vaciar las tripas. Sí, pero a todos nos pasa que hay que darle un poco de descanso. Bueno, voy a girar el auto. Sí, pero no. Argentina. ¿Usted dónde es, maestro? Argentina también. Peruano. Vamos a tomar unos piscos. Unos piscos nos vamos a tomar. Bueno, señores, nos estamos despidiendo. ¿Nos vamos? Nos vamos a New Orleans. Vamos a buscar... ¿Vas a alquilar el auto? Sí, pero no, lo voy a hacer tranquilo. Ah. Porque el auto habría que retirarlo en Houston, siempre cuando lleguemos a Houston,
y devolverlo acá en New Orleans. Dicen que 500 es un montón, que alrededor de $200 por día ya es algo bueno. Sí, por eso, pero a eso le tenés que sumar la tasa de limpieza. Yo creo que con 500 vamos a estar bien. Por eso, tenemos para gastar 500. Tenemos para gastar 500, del 22 al 24. Del 22 al 24. ¿Pueden grabar en el avión? No, no, chicos, no se puede. Una Ferrari, no, ¿cómo una Ferrari? No, no, el presupuesto, el auto vamos a alquilar más barato, sí, eso te lo digo yo. Nuevo, está bien, igual tu oído para los asientos, muy malo. Porque es muy malo. Bueno, lugar de retiro del auto es Houston. Houston, Texas. Fecha de alquiler es el día 22. Por 400 van a estar excelente. Tenemos un cupón de 500, ¿entienden o qué? Pero ustedes quedaron una cachetada. Nos regalaron un cupón de 500 para que probamos el servicio. No te pongas nervioso. Claro. Yo les digo todo, la verdad. Casa para 7 en French Quarter, 2.93. Juguito 2.93 más 2.93 no nos alcanza. Tiene que ser 500 los dos días. Nos lo dieron para que probemos el servicio. Digo, les cuento todo cómo es. Muy fino. No creo que haya en Airbnb, Carpcata, todo eso que vos decís. Ah, 2.93 total, dice Huguito. Bien. Ah, bien. Bien, me gustó. 2.93, vamos a calmarnos, Pirita. Bueno, entonces lo que les pido es eso. Gracias, vos sos un crack. O sea, que con tres como vos... Parecía un ruso. De nuevo el cupón, qué condena. No, no, Adriana, no. Yo estoy contento que me regalaron un cupón. Digo, se los cuento porque esto es todo transparente, les cuento todo. Ni siquiera están hablando inglés, es joda. No te pongas nervioso. Tranquilo. Cuando vuelvo voy al diquecito, te lo juro. Decidilo desde el spa al diquecito. Ay. Mira, me tiembla acá. Mirá. Me tiembla acá. Eso es por culpa de ustedes, los nervios que me hacen. Dice, lo dije por el ruso que preguntó. Ah, bueno, por favor. Entonces, esto es el día 22. Pasa que el 22 a las, como a las 8 de la mañana yo quisiera alquilar el auto. Y lo devolvemos en otro lado. ¿A ver qué dice? ¿Santi Campos? Acá que voy a preguntarlo. Dale. Vamos a ver si estamos bien, porque ahí estamos acá boludeando. Y nos mandamos mal. Gracias, gracias a todos los saludos, son unos genios. ¿Qué pasó? A los amigos de American Airlines, el temita de comunicación interna estaría fallando un poco. Porque dice, a mí nadie me dijo nada, déjenme que chequee. Claro, a este tipo le cayeron 200 sí, personas. Le cayeron 200 diciendo, Houston, yo no tengo idea de qué carajo me están dejando. Bueno, entonces, en Houston y lo devolvemos en New Orleans el auto. Los que fueron a New Orleans, ¿me quedo el auto para usarlo en la ciudad? O lo tiro cuando entro ahí. Ahí conoce New Orleans. Yo fui hace mucho, pero fui a, la verdad fui a ver los collares y las tetas, o sea que tanta atención no presté. Y fui a eso, fui a hacer una nota para ver su de Mardi Gras. Y era eso, le dabas el collar, te mostraban las tetas. Yo te estoy describiendo, no es juicio de valor. Te estoy describiendo las cosas como son. Buscar autos, del 22 al 24. A ver. Tranvía New Orleans, dice. Tranvía, está muy bien. Ahí ve. Estoy buscando en Intertour y sacando mi auto. ¿Aprendiste algo de inglés? Te dicen a vos. Hoy Fierita me tuvo que responder un mail. Con eso respondo todo. Hablando todo un poco. Estoy complicado. ¿Querés que te transmitas? No. El Philly Steak fue terrible. Bueno, muchachitos. Sí, hace rato que estoy para ir a ahogar unos topos en el remolino. ¿Qué auto pediste? Ninguno. Yo alquilo el más barato, sí. Siempre alquilo el más barato. Sí, sí, que. ¿De dónde va a salir los aros de cebolla? Bueno, muchachitos, quedamos así y no me hinchamos la pelota. ¿Qué quieres que te diga? Acá estamos, mirá. Un Chevrolet Aveo, me puedo alquilar. A ver. Quiero que salga. Un Chevrolet Aveo, $338. ¿Me enseñan a todos los que hago un cara de qué hacen esto? No. ¿Qué me sale tan caro esto? Ah, porque puse en los aeropuertos. Bueno,
ahora lo voy a buscar, vamos a sacarlo en la ciudad. Vamos a sacarlo en la ciudad, nos va a salir más barato. Perfecto. Bueno, amiguitos, de estudio alquilen para hospedarse. Bueno, si nos encuentran cosas entonces en Airbnb para hospedarnos, me mandan por Twitter a @decidilo la mención. Y después de Copa América vayan a Eurocopa. Sí, ojalá, yo me encantaría, Adriana. Lo habíamos hablado con unos, pero no, hace mucho que no vamos a casa, así que va a ser más adelante. No usen auto, dice uno. ¿Y cómo crees que vayamos? Agenda Norta.com para transporte público, bien, de New Orleans. Bien. Vamos, Huguito, vamos arriba. ¿Van a responderlo de Twitter? Sí, si nos hablan de las cosas de las que nosotros estamos hablando, respondemos. Si nos hablan de otras cosas, no se puede porque hay un millón de otras cosas para responder. Entonces sería injusto si a uno se lo responde y a otro no. Pintó el quilombo. Salvo. Ahí está yendo a reclamar. Uy, no entiendo un carajo lo que están diciendo. Si entienden, me traducen a mí, por favor. No entiendo lo que están diciendo. Están todos escuchando muy atentos. And once the crew is ready to receive passengers, we'll board you up and get you out of here. Yo interpreto por las caras de la gente. Si veo que si se enojan, tal vez algo malo. Si veo que se pone contento, que pasó algo copado. ¿Qué pasó? Van a usar este avión, que es la misma aeronave o similar a la que en la que estábamos. Entonces los asientos van a ser los mismos. ¿Y ya salimos? Sí, salimos 3:20. ¿Y qué hora es ahora? Son 3:40. Ya, salimos, sí. Ya y llegamos 6 y moneda. Bueno, quedamos así. Entonces, muchachos, lo que les pido es eso. Que nos manden por mención a @decidilo si encuentran cosas en Airbnb. 2 noches en New Orleans, del 22 al 24, $500 máximo. El registro acá le sirve allá, sí, no sirve allá. Bueno, perfecto. Bueno. Les pedimos eso. En cuanto llegamos allá, definimos el alojamiento. Por ahí, si alguno de ustedes tiene ganas, tiene 4G de Movistar y tiene ganas de que hagamos una videollamada y decidir entre 2 o 3 que queden, también nos mandan una mención y así estamos. Bueno, beso grande a todos. Se nos va el avión. Gracias por bancarnos una vez más en decidilo.com.